Vázquez. En estos momentos el profesor Patricio Nereira saliendo hacia el entrenamiento de la selección. Son los primeros que se suben al autobús de la H. Les recuerdo, entrenamiento a puertas cerradas, esto por disposición de la CONCACAF. Hay algunos medios de México, nuestros buenos amigos de México, que bueno, el día de ayer, desde ayer están siguiendo los pasos a la selección hondureña. México está de día libre o de día de descanso, estará incorporándose a la concentración hasta el día jueves. Por eso, hey, Jerry Benson, ayer fue el último, ya es el primero, ¿verdad? Se ríe Benson. Parte del buen ambiente que se vive aquí en el interior de la Selección Nacional. Los jugadores no tienen ningún problema con nosotros. Alex López, Mauricio Pacini, el asistente técnico, por supuesto, de Diego Vázquez en estos momentos cuando se suben al autobús de la Selección Nacional. No se preocupen, compañeros, esto es normal. Estamos haciendo la cobertura, nosotros estamos en vivo también a través de nuestras plataformas digitales y bueno, vamos a esperar que el resto de jugadores puedan subirse a lo que es el autobús. Hey, Jerry Benson les decía, no es broma, ayer fue el último, hoy ha sido el primero, para que vean, esto es así, no pasa nada. Marcelo Santos, Edric Mengíbar, de los primeros también que salen. La selección almorzó un poco más temprano de lo habitual, a eso de las 12 del mediodía, porque bueno, el entrenamiento es más temprano. Ahí ustedes pueden ver a nuestra compañera Emma Ramos, que también ya está lista de naranja para lo que va a ser el juego este día de los Astros. Está haciendo otra cobertura también para nuestras plataformas digitales. Por disposición de la CONCACAF, tampoco ya no podemos estar, obviamente, dentro del hotel de la concentración de la selección, así que nos toca estar un poco afuera, pero nada, esto no ha impedido para que les llevemos todo lo que es la cobertura a nivel de selección nacional, lo tiene preparado la H. Les decía que como México está de día libre, hasta el jueves se va a incorporar a los entrenamientos, ya estará ahí Jaime Lozano, entrenador del conjunto de mexicano, pues no hay como que mucha información, ni de México ni de Honduras. Honduras a puertas cerradas y México de día libre, entonces por eso ha complicado un poco la cobertura aquí en Houston. Quienes sí están trabajando con normalidad es tanto la selección de Haití, que ayer daba su convocatoria oficial, con la mayoría de jugadores que militan fuera de la Liga de Haití. Obviamente no tienen una liga profesional, pero con la mayoría de futbolistas europeos. Eso es en cuanto a los rivales del grupo B. Otra de las selecciones que también ya está instalada aquí será la selección de Qatar. Los qataríes llegaron después de algunos partidos amistosos que han tenido, incluyendo un amistoso frente a la selección de Jamaica. Ganó Qatar ese partido amistoso. Les decía lo de Haití, son 18 futbolistas los que militan en Europa, el llamado, la convocatoria oficial por parte del entrenador. Así que Haití, que será el rival de Honduras en Charlotte, el segundo rival de la H por el grupo B será Qatar en Arizona. Y bueno, también ya han podido ver en nuestras redes sociales todo lo que se vive, el ambiente en el Energy Stadium, cómo están puliendo este recinto deportivo. No hay acceso tampoco para los medios de comunicación para poder tener pues imágenes o apertura. Así que nada, estos son los detalles que podemos llevarles sobre la salida de la Selección Nacional aquí en su hotel de concentración. Algunos nos están preguntando dónde está la H concentrado. Es el JW Marriott, aquí en el downtown de Houston. Entonces, para los que se quieran acercar o quieran, por supuesto, venir a disfrutar de la selección nacional, vamos a seguir dándole estos detalles. Sí, nos indican que probablemente hay... va a hablar Alexi Vega, me dicen por acá. Entonces, Emma, si nos ayuda, en el momento de que salga Alexi Vega, vamos a mover nuestro trípode para llevarles a ustedes lo que está sucediendo en vivo. Podemos mantenernos acá por ahora. Vamos a esperar que salga Alexi Vega y poder conversar un poco con él, cómo se siente, cómo ha estado. Muy buen ambiente en el interior de la Selección Nacional, eso sí lo podemos declarar, al menos eso sí lo podemos dar a conocer. Alexis. ¿Vas a hablar de Diego? Sí. ¿Ya autorizó Diego? Sí, el profesor. Ahí está. Ok, Alexi Vega. Alexis, ¿cómo está el interior de la concentración de la Selección de Honduras? ¿Cómo te sientes tú personalmente? No, la verdad que contento de poder estar aquí.
de poder ser tomado en cuenta, y la verdad que muy bien, gracias a Dios que estamos acá y nada, estamos bien. Alexis, la selección mexicana ha cambiado de técnico a horas de la Copa Oro. ¿Cuál es la reacción dentro del grupo hondureño de cara a lo que está pasando en la selección mexicana? ¿Ventaja o desventaja? Pues la verdad que nosotros no estamos pensando en eso, nosotros estamos tranquilos, trataremos de hacer las cosas nosotros bien. La verdad que lo que pasa con ellos no les importa, como le digo, nosotros vamos a tratar de hacer lo de nosotros, lo que sabemos hacer, y trataremos de ir por el resultado a favor, que es ganar el partido. Alexis, luego de todo lo sucedido en la previa, por favor, ¿cómo es que el grupo ha resentido tanto el problema de logística, jugadores que no pudieron llegar por eso? ¿Cómo están realmente desde adentro ustedes? La verdad que nosotros estamos bien, creo que eso no se ha sentido. La verdad que estamos muy bien, estamos trabajando muy bien, creo que los compañeros estamos conscientes de lo que vamos a jugar en esta Copa Oro, y no, esperemos en Dios que las cosas nos salgan de la mejor manera. ¿Ustedes miran esta posibilidad como una oportunidad para hacerse fuertes, Alexis, como grupo, como equipo de fútbol? Sí, la verdad que sí, creo que, como le digo, estamos trabajando muy bien, todos los compañeros estamos confiando en Dios, en que esta va a ser la Copa Oro de Honduras, pues, y nada, esperemos que en el primer partido nos vayamos bien el domingo contra México. ¿Qué te hace pensar que puede ser la Copa Oro de Honduras? ¿Qué te convence de decir eso? Porque es fuerte lo que está diciendo. ¿Puede ser la Copa Oro de Honduras? ¿Ustedes lo creen así? Sí, claro, nosotros, como le digo, venimos convencidos a hacer las cosas de la mejor manera, y estamos confiando en Dios, que creo que es algo muy importante. Y no, como le digo, esperemos que esta sea la Copa Oro de Honduras. Y muchos se preguntan del ambiente, ayer lo vimos sonriendo en el entrenamiento. Hey, parece que todas las polémicas se han quedado atrás y ustedes están en otro chip. Sí, claro, como le digo, nosotros estamos trabajando bien. Creo que lo que ha pasado ya se quedó atrás. Y no, esperemos, estamos confiando en Dios, que el domingo vamos a comenzar con pie derecho y vamos a salir a ganar, pues, que es lo que toda la gente hondureña quiere. Sí, la verdad que muy bien, creo que, como dijiste, tuve unos 10 minutos muy buenos, unos 12 minutos muy buenos, y no, estamos trabajando fuerte, creo que día a día estamos mejorando, la confianza con el profe es muy buena, y no, y esperemos seguir teniendo minutos. ¿Qué le dicen ustedes a la afición? Que, bueno, poco se cree en esta selección, en este proceso. No, pues que crean que nosotros estamos trabajando fuerte para cada día ser mejor, y no, que crean en nosotros, que nos apoyen, que nos dejen de la mano. ¿Para vos personalmente es un sueño estar acá, cumplido ya, estar en un torneo oficial? Sí, claro, para cualquier jugador que está en la selección creo que es un sueño, y así como yo, que es de segunda vez que salgo afuera, creo que es un sueño hecho realidad, y esperemos aprovecharlo. ¿Qué sabes de la selección mexicana? ¿Cómo los viste en la Nations League? Pues, la selección mexicana siempre ha sido una selección muy fuerte, ¿no? Nosotros trataremos de hacerlo de nosotros. Tal vez a ellos no les fue muy bien, pero nosotros no estamos confiando en eso. Nosotros estamos confiando en el trabajo de nosotros y esperemos que sea de lo mejor. ¿Alimenta la esperanza cuando ves un equipo mexicano no en el nivel acostumbrado? Eso, digamos, como hondureño, ¿te hace sentir que tienes más oportunidad de ganar el domingo? No. La verdad que no, creo que la selección mexicana siempre ha sido muy fuerte en todos los torneos que siempre está, y nosotros estamos confiando en eso, en que ellos andan mal o no, nosotros trataremos de hacer el trabajo nosotros y saldremos a ganar el partido. ¿Cómo se le puede ganar a México? A ver, ¿es México independientemente del momento que pasa? Sí, la verdad que sí, no, nosotros trataremos de hacerlo de nosotros, ellos tienen lo de ellos y pues nosotros también tenemos lo de nosotros. ¿Qué tenemos? Pues no, si usted vio el partido, sí, usted vio el partido contra Venezuela, fue muy bueno, creamos ocasiones, creo que tenemos un buen plantel y trataremos de hacerlo lo mejor para poder sacar resultados positivos a favor de nosotros. Excelente, gracias Alexis, gracias. Y Alexis, gracias por compartir con nosotros, por supuesto. Atendió aquí a los medios de comunicación justo en el camino antes de entrar al autobús o subir al autobús, pues ellos obviamente designaron que hablara Alexis Vega, ya estaban tratando de hacer las gestiones. Prácticamente Alexis va a ser el último que se va a subir al autobús de la selección nacional, ya su mayoría, bueno, hace falta un par de jugadores. Lo vemos ahora mismo, los que salen,
ahora le tocará el turno a David Flores de ser de los últimos de salir, pues ya rumbo al entrenamiento de la selección nacional. Buenas tardes a algunos de ellos. Ahí está, por supuesto, Solani también, que en este momento sale José Mario Pinto. Salen de tomar su merienda para trasladarse, por supuesto, a la concentración de la selección nacional. Arberelis, que lleva un par de tacos diferentes, también en la mano, un par de tenis específicamente para poder comenzar el entrenamiento. Este segundo entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras aquí en Houston. Decía, son las 3 de la tarde, el autobús, o por lo menos la agenda, estaba programado que saliera a las 3 de la tarde. Ayer salió 3 minutos después, pero no, normalmente los horarios son muy puntuales. Este grupo de jugadores, de verdad se ve que es otro ambiente, que está cada uno concentrado en lo que tiene que hacer, que está trabajando de cara a lo que puede ser ese debut soñado frente a México. Y han escuchado en vivo a Alexis Vega, decía, hey, esta puede ser la Copa Oro de Honduras, al menos ellos se lo creen como jugadores, y si ellos se lo creen, hay que darle el beneficio de la duda. Me parece que están trabajando en torno a eso, a lo que podría ser esa sorpresa, una sorpresa que para los mexicanos y por el momento que vive el Tri, pues no estaría mal. Alguien me decía, un hondureño que reside aquí en Houston, que bueno, ha trabajado mucho con también los partidos que organiza la Selección de México, me decía, los aficionados mexicanos están contentos con el cambio de entrenador. Eso era lo que querían, eso era lo que pedían. Y eso va a generar que ellos se vuelquen, por supuesto, para el domingo en el Energy llenar este estadio, que se ha escogido este escenario, el más grande de la ciudad, para, bueno, para que México pueda llenar y hacerse sentir en casa. Entonces, el cambio de entrenador le ha venido bastante bien a los aficionados. No veremos un estadio vacío como el de Las Vegas, eso parece que está bastante claro, porque la gente aquí en Houston está emocionada con el Tri, con el cambio, con un nuevo panorama, el caso de Jaime Lozano. Y bueno, para la Selección Nacional, dice, eso no nos interesa, nosotros buscaremos hacer un buen partido. Ya, en estos momentos saliendo ya de manera oficial la Selección Nacional desde el hotel de concentración aquí en Houston. Digo, el entrenamiento va a durar de 3 a 5 de la tarde, luego estarán regresando aquí al hotel de concentración. Tomarán un descanso, la cena, y a las 7 de la noche estarán saliendo para el Estadio de los Astros, que está cerquita, aquí, a unos 5 minutos más o menos, el Estadio de los Astros. Ahí se van a instalar y, por supuesto, disfrutar de lo que será esa invitación y ese partido amistoso, o por lo menos esa invitación amistosamente que les ha hecho Mauricio Dubón, ese juego, el segundo de la serie entre los Astros y Mets de Nueva York. Así que eso es lo que podremos llevar. Por supuesto, más adelante estaremos en las afueras de este escenario para ver la llegada de la selección y todos los hondureños, que muchos ya han comprado sus boletos para ir a ver este juego de béisbol y también para disfrutar un poco con la Selección Nacional. Esto, por supuesto, son los detalles de la salida de la H. Más adelante, otras conexiones que tendremos a través de nuestras plataformas digitales. Seguimos en esta cobertura, Copa Oro 2023, así que pendiente de nuestras plataformas y todo lo que estamos llevándole aquí en 10, La Prensa y El Heraldo.